Bueno, creo que como asamblea, como gobernación, se ha cumplido con los objetivos. Es decir, el presidente ha venido y ha entregado obras importantes, por ejemplo. Ahora ya nadie podría criticar del tema aeropuerto, aterrizar aviones que circulan a nivel nacional, y eso creo que nadie siempre podría cuestionar. A partir de esto, misión cumplida de parte de la gobernación, ya está el equipamiento. Por otra parte, el famoso decreto que ha lanzado el presidente, ya se tiene lo que corresponde, lo que es la plata, los recursos para el tema de lo que es la fábrica de vidrio. Aparte de eso, ha ido entregando obras importantes en el departamento. Con seguridad se va a seguir entregando obras, porque está todavía de por medio, digamos, en ejecución algunos proyectos importantes. Pero sin embargo, yo quiero destacar de que el presidente ha hecho lo que ha podido, pero sin embargo no creo que solamente para el 25 de mayo, sino todo el año hay que seguir entregando proyectos, obras, como corresponde. Y muchas veces nos cuestionamos entre nosotros, decir si no trae obras o si no trae proyectos. Sin embargo, creo que para nosotros como asamblea departamental habrá todavía proyectos importantes que se va a seguir ejecutando, y eso es así, no hay dónde perderse. Entonces yo creo que el presidente está tranquilo y está comprometido con este departamento. Seguramente en los próximos meses igual el tema Cachimayo lo va a anunciar como corresponde, porque el tema agua es importante en la ciudad de Sucre. No, para nosotros por eso muy, muy tranquilos, porque creo que el presidente está dando todo por el todo por Chuquisaca, y seguramente las autoridades ahora que van a asumir tienen que dar el respaldo necesario y coordinar de manera muy estrecha con todo lo que corresponde a las organizaciones sociales, y eso va a beneficiar al departamento. También se lo ha distinguido y él ha suponido que está muy conforme con esta distinción de la Asamblea. No, con seguridad, es decir, creo que el primer mandatario del Estado plurinacional, él ha sido el que ha ido, digamos, trabajando por el tema marítimo, y eso hay que destacar. A partir de esto, si se diera como corresponde, estamos seguros los bolivianos de que va a salir a favor de nosotros, porque eso no es un tema perdido. Entonces va a ser Bolivia a nivel nacional, visto de que tenemos un mandatario que cumple las normas, que cumple los procedimientos, y seguramente el AIA estará pues en su posición claramente definido, porque creo que a partir de esto muchas autoridades, inclusive tanto por ejemplo Galeano, el presidente Mujica, expresidente Mujica, ha destacado de que sí, esta labor importante del presidente Morales.